vamos a bregar, Ecuador. Vamos dime a lo que pasó. Venga, los tigres con los tigres. Dímelo, ya tú sabes. Ya con tú los sabes. Temas, mijo. Ella vino a fuego porque ella tiene la capacidad. Porque ella tiene la capacidad. La capacidad, que es lo que manito. Dímelo. Ahí charlé con los chicos. Hola. A bregar. ¿Cómo están? Están bonitas tus fotos. También le puedo decir Ecuador porque no cuenta bien. Otro, como estamos. Pero más fuerte pues ese abrazo. Más fuerte ese abrazo. Hola. Por favor, ¿estás molesto conmigo? Siento que estás molesto conmigo. No sé, mira, de una manera. Hola. Muy, muy de cerca, ya está usted. Hola. Problema, papi, problema. A ti yo tengo que hablar contigo. Viste que hablar también. A ti yo tengo que hablar contigo. Hola. O sea, de verdad estoy harto. Y yo no voy a hacer nada porque necesito quedar bien ante un público, no, o porque la gente, no, o porque... Yo no voy a fingir nada. O sea, es lo que sí, porque probablemente él fuera... Esto es atrás adelante. Sebas, ¿cómo lo sabe ya? ¿Ah? Dale, dale. A mí no me gusta lo corto. Ah, bueno, pero aquí te va a gustar lo corto porque mientras más corto, Esa es. Pero la pregunta es que parece que ya hay una inclinación. No, y vuelvo a Sorqueda como segundo plano. No, yo le pregunté mucho en el cuarto rojo, de una. No, de una. De una. Directo le pregunté, mira, ¿a ti te interesa a alguien? Sí, ¿Marí? Me interesa a Freddy. Dije Marí, no, pero normal. Ok, Freddy. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Siéntate bien, Freddy. ¿Quieres que te la cojan o se la que cogen la a ella? Yo me la cojo. Pero, ¿cómo? La naranja, digo. Por eso, tú te la coges. Yo sé, yo me la cojo. Ok. Ahora. ¡Amo el juego de la naranja! ¿Coge la naranja? No te pase. Solamente un pedacito. Cógela, no, cógela. Tienes que sostenerla. Sí, lo que pasa es que yo tengo que quitarla. Ok. ¿Y tú? Mira, te voy a dar una técnica. Explícale bien la regla. Es acá. No hay regla, mijo. Solo hay beso. Ok. Rosaranja. Rosaranja. Dale, Frederick. Mira qué tan buen compañero. Música, por favor, ponga música. Recuerden las palabras de Frederick. Yo tengo mi edad, pero si supieran lo que puedo hacer. ¡Ah! Dale, sorpréndenos. Yo quiero que le preste atención que Gillian está comiéndose poquito a poquito la naranja. Música, por favor. ¡No, dale! ¡Se ha atrevido, pues! Suave, suave. ¿Vos crees? ¡Se ha atrevido! ¡Que la naranja! Ellos pueden hacer lo que quieran. Total. Pero que la carita de Gilly toda... Sí, estaba así como... Estaba nerviosita. Véngase para acá. Estaba, ay, ¿a qué? A lo que vine, venga. Ay, pero se ven bonitos juntos, me gustan. Sí, me gustan. Qué lindo se ven juntos. Se ve el interés de Fred y se ve el interés de ella. Hace bonita pareja. Hace bonita pareja. Y eso que ya no se fijó al principio en él. Ajá. Pero dice que le gustó más cuando lo escucho hablar. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, sí. Yo le dije, te va a gustar. Yo sí le dije, ¿por qué no te fijaste en él? Me dicen, no. Y yo, pero es guapo, lindo. Este, ¿cómo se llama? Fred lo citó al cuarto rojo a ella. Ayer. Ella, él a ella. Él a ella y Luisao a ella y Miguel a ella. Los tres. Entonces ella como de los tres le gustó bastante como... Como es lindo, están en la misma edad, pueden compartir más cosas. Yo sigo con edad. Cuando yo entré, todos estaban prácticamente en pareja. Ok. Entonces fue como que, no necesariamente en pareja, pero sí es como que estaban ahí, como que a ver qué pasa, démonos un tiempo. Entonces entré prácticamente a triángulos amorosos. Y al primero que entré fue al de Andreina y Miguel. Entonces, lo intentamos, o sea, sí, súper como amistad, pero yo le dije de que no sentía que iba a pasar algo más. Entonces lo corté de una. Y al siguiente, que fue con Mare y justo llegó Andrés,
¿Qué fue lo que viste estos días pasados? Sí. Entonces, igual estaba en esas, de que a ver qué pasa, nos estamos conociendo, pero ahí quedó. Entonces, por eso dicen de que ya es la segunda vez de que me rechazan y ahorita ya por fin algo. Ya la tercera vez vencida. La tercera es la vencida, sí, por eso es lo... O sea, ¿no te sentías rechazado por mí? Eso es lo que quiero... No, no, aquí. Para nada. Sí, gracias. Sí, me regaste un poquito aquí. ¿Yo o vos? Sí. Creo que fuiste vos. Usted me puso un poco emocionado, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas bien, si las vas a hacer, no creo. Bueno. Estoy de acuerdo. Claro, fue directo sí a la boca que a la naranja. Sí, venía ya con un plan. Sí, ¿no? Sí, pero está bien, aproveché la oportunidad, oh. ¿No? Pero... debería hacerlo más a menudo. ¿Quieres comer otro chino? Quiero otro. Ok, vamos ahorita, porque estos están como alborotados. Como si yo le hubiese dado un beso a todo el mundo ahí. No, así son curiosos. No, ellos se lo disfrutaron más que tú, sinceramente. Ay, por favor. Bueno, pues no lo que pude ver, no sé. ¿Estás segura? Yo no veo nada. ¿Por qué te pongo nerviosa? Porque no me pongo nerviosa. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? Porque que sí, porque me gustas, me atraes. A mí no me gustas, pero... ¿Que no te gusta? Me gustas. Ok. Me gustas, pero no sé por qué te pones nerviosa. Eso, yo no te pongo nerviosa. O sea, bueno, tengo que hacer algo para ponerte nerviosa. Me pones bastantes cosas menos nervioso. Wow. Qué sexy. Qué lindo. Wow. Qué lindo. ¿De dónde tú saliste? Pienso que cuando hay una conexión, se siente. Entonces, es un chico lindo que siento que se está encontrando, que está teniendo eso de buscarse a sí mismo, de no escuchar a los demás y no ser leal con los demás, sino con lo que él siente. Entonces, qué bonito que haya cogido los consejos que le he dado, porque cuando hablé con Gillian, me dijo muchas cosas que yo le dije en su momento, de que él sea sincero con lo que siente y con lo que piensa y que no se esté dejando llevar por comentarios de otras personas que lo único que buscan es beneficencia para sí mismo y no para él. ¿Qué te encuentras? ¿Qué fue lo que se encuentra? Ven, mira, mírate. El espejo de la automotivación. No, tú no te vas. Miguel se va. Miguel se va. Miguel, sigan hablando. Sé tú mismo y encuentra la verdad. Un nuevo día. Y tú te ves en ese espejo. Pero debe ser otro calibre. En este nuevo día. Tienes que parar. Ser feliz y hacer las personas felices.